Hola David, ¿qué tal estás? Hola. Hola, ¿todo bien? Gracias a Dios. ¿Por qué no nos invitas a pasar a tu casa? Claro que sí, pasen adelante. Están en Muchísimas su casa. gracias. Qué bonita está tu casa. Gracias, gracias. ¿Te molesta si me pongo un poco cómodo? No, No, ok. estás en todo tu derecho. Ponete cómodo. Perfecto. Quiero que me contés, ¿qué es lo primero que haces al llegar a tu casa? Ah, bueno, pues precisamente es en este sofá donde tiro las cosas, fíjate. No soy desordenado, pero siempre que vengo cansado del trabajo con la maleta, la mochila o la computadora, aquí tiro todo. Solo que luego lo tengo que recoger porque si no me regaña. Más te vale que ordenes tu reguero. Claro que sí. Quiero que me contés también, ¿cuál es la parte favorita de tu casa? La parte favorita de mi casa está arriba, es el último piso de la torre más alta, es mi cuarto y también en ese piso hay una terraza. Entonces yo le llamo como mi recinto, ¿no? Ahí están mis plantitas, ahí está mi área de trabajo, están unos dibujos y también pues está la cama donde descanso después de una jornada. Oíme, ¿y vivís solo o acompañado? Fíjate que vivo acompañado, vivo con mis papás, pero también mi papá viaja bastante, entonces usualmente me quedo siempre con mi mamá. Y pues la pasamos bien. Eso sí, somos una familia muy grande y eventualmente viene un montón de gente. Aquí siempre se llena de gente. Entonces tenés una excelente relación con tus padres. Claro que sí. Por cierto, ¿te molesta si, bueno, querés agua? Te Por ofrezco agua. supuesto, ya te habías Ok. tardado. Vamos pues. Contame mientras vas a la cocina, ¿qué es lo que más te gusta cocinar? Fíjate que no soy muy bueno, digamos, sí soy bueno cocinando, pero no frecuento cocinar tanto. Pero cuando lo hago, mira, lo hago súper bien. O sea, que no quede duda de eso. O sea, no lo hago frecuente, pero cuando lo hago bien. ¿Y qué preferís? ¿Baleadas sencillas o baleadas con todo? Fíjate que ahí sí, con todo, baleada con todo. Si no es con todo, no es nada. ¿Cuál Termina. crees que es la receta perfecta para enamorar a la chava que te gusta? Ok, fíjate que para eso yo creo que lo que nunca te puede fallar es la carne, un buen corte. Y te soy honesto, no sabía cocinar mucho de carnes, pero últimamente he aprendido y me queda bastante bien. Uf, qué rico. Entonces, sos fiel creyente de que se le entra a las mujeres por el estómago. Totalmente. Y ya sea que sea tu plato favorito, una baleada, un pollo chuco o algo más refinado como un corte de carne y puedes conquistar a quien sea. Quiero que me digas tres cosas principales que tenés en tu refrigeradora. A ver, tres cosas principales. No me puede faltar un yogur. Jugo de naranja, bueno, te lo digo, hay una manzana. Te digo esto porque hago ejercicio y entonces en las mañanas, eso sí, esos elementos como que tienen que estar porque me cargan de energía y siempre como que los tomo en la mañana. Con honestidad, sos hacendoso. Sí, solo que cuando quiero, de vez en cuando. ¿Barrer, trapear o lavar platos? Lavar platos. Me gusta, fíjate, lavar platos, de hecho, porque siento que eso te libra de responsabilidad de cocinar. Oíme, me dijiste que íbamos a conocer la parte de arriba de tu casa. Claro ¿Me que sí, llevas? claro que sí. Vení. Vamos. Mientras tanto, contame, mientras te duchas, ¿vos cantás? Fíjate que sí. Solo que de repente, pues cambio de música, ya sea romántica y usualmente reggaetón. Por cierto, no sé si puedes ver el detalle de las gradas. Estas gradas, pues con mi papá las hicimos y les pusimos este pasamano con estos cables tensores. Y fue bastante cool, fíjate, porque el espacio que teníamos en esta casa era pequeño. Entonces aprovechamos para que en este pozo de luz lograra entrar precisamente la luz del día y por eso es que las gradas son como ese concepto transparente. Por cierto, te quiero mostrar algo que a mí me sirvió mucho en pandemia porque pues vos sabes que los gimnasios cerraron y entonces dijimos en mi casa, no, pues nosotros nos vamos a armar nuestro propio gimnasio. Y pues aquí tengo un condicionado, mira, mi máquina, la bicicleta y las mancuernas también. ¿Y te gusta más estar en tu casa o sos una persona de party? Yo digo que dos, en el sentido de que al inicio sí, o sea, cuando estaba más joven me gustaba mucho la party, como dicen, ya ahora le he bajado, yo no sé si es una cuestión de edad, pero ya ahora disfruto bastante también la reunión con amigos y por cierto, te voy a mostrar un bar que tengo ahí arriba que está súper cool y que también pues aprovecho a invitar a mis amigos. David, Ajá. en tu casa seguramente has hecho muchas reuniones y quiero que me completes esta frase. Si las paredes hablaran, A Creo esa que risita me dice mucho. también guardarían el secreto. Hablando un poquito de tu vida profesional, A ver. ¿qué más te gusta hacer además de presentar, diseñar o modelar? Me gusta la natación, el gimnasio, como te dije hace un momento, y me gusta dibujar. Ahí arriba te voy a enseñar unos dibujos bien bonitos, yo sé que te va a encantar. Y por cierto, también me gusta jugar videojuegos, particularmente soy fan de Nintendo. Y mucho más fan del videojuego Zelda, y a eso se le debe este tatuaje.
¿Cuál sería el plato principal de tu casa? ¿El plato como platillo? Sí. El platillo principal de mi casa, te puedo decir que los asados, fíjate, nos encanta hacer asados el fin de semana. Y vos que sos tan polifacético, ¿te consideras una persona sexy? Creo que sí, creo que tengo la chispa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te hace sentir sexy? Fíjate que, y esa es muy buena pregunta, creo que en realidad es la empatía que puedes lograr con las personas, porque de nada te sirve ser muy atractivo, muy bonito, muy bonita, si no tenés ese trasfondo, ¿no? Esa esencia, eso que te hace que la gente diga que tiene calidez la persona. Entonces yo creo que es eso lo que me hace como especial, lo que me destaca, y es esa calidez con la que trato a las personas. ¿Te parece si seguimos subiendo? Claro que sí. Vamos pues. Mira, yo quiero todavía ahondar en eso de los quehaceres de la casa, porque a mí me parece súper interesante un hombre que sepa hacer de todo. Okay. Pero ahora quiero saber, cuando barres o trapeas, ¿te pones a bailar? ¿Pones música? Sí, sí, me gusta, como te digo, a mí me gusta el reggaetón y siento que es como la música que más te activa al momento de hacer actividades, porque ojo, yo soy de los que piensa, y fíjate que eso está bonito, yo soy de los que piensa que el aseo también es una actividad terapéutica porque te ayuda a pensar y a ordenar tus pensamientos, entonces sí. Y de repente, pues sí, me gusta hacer la party aquí solito, ya sea que esté aseando, barriendo, trapeando o lavando platos, me gusta hacerlo con música. David, a ver. ¿Tenés un peor en nada, novia, soltero, unión libre? Contanos. Ok, por los momentos estoy soltero y disponible. ¡Ah! No, estoy soltero actualmente. Nos estás llevando a tu bar y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ajá. ¿Se han hecho buenas parties en esta casa? Sí, sí, sobre todo como a eso de las 12 de la noche a las 3 de la mañana, al punto que los vecinos llaman y dicen... tienen que hacer un poco más de silencio. Pero fíjate que antes de ir a la terraza te quiero invitar a mi cuarto, porque aunque sí, yo sé que este es el espacio íntimo, pero también es un espacio donde yo trabajo, usualmente hago mis dibujos, tengo mi mesa de trabajo, tengo esta pintura que ya días la tengo, por cierto, y prometo terminarla, te lo juro que ya días la tengo. Tengo este armario también que yo sé que no me lo estás preguntando, pero como buen arquitecto yo lo hice, o sea, lo hice con ayuda pues de algunos técnicos, pero sí, yo hice este armario. Y también tengo esta salita que me gustaría que nos pusiéramos cómodos, fíjate un ratito acá. ¿Nos puedes hablar un poco de tu estilo en cuanto a outfits? Pues en cuanto a outfits, yo soy muy pragmático en ese sentido. Siempre que estés cómodo, te queda bien. Siempre que te sientas cómodo con tu ropa, estás bien. Todos tenemos esa camisa que nos ponemos una y otra vez porque es súper especial. Enséñanos cuál es la tuya. Sí, con gusto. Es, a ver, ¿dónde está? Es esta. Que es como estilo jean. Ok, pero ahora nos tenés que armar el outfit completo. Okay. Enséñame un pantalón, unos zapatos. Ok, ¿qué usarías perfecto para combinar esta camisa? Pues fíjate que en este caso creo que la combinaría con un gris. Este jean con un gris. Y probablemente la utilizaría o con estos zapatos que ando o con estos que me encantan también. Que le dan como el toque cálido con el azul de jean. ¿Te gusta? ¿Y cuál es tu perfume favorito? Ah, fíjate que ahí con eso, pues... la verdad que me gustan varios, ahí sí no me decido porque siento que me gusta, por ejemplo, este que es un Dolce & Gabbana, pero también este me encanta, que es un, este se llama Kay, que tiene como ese olor picantito, ¿no? Y me gusta como, porque es como el lado pícaro, ¿no? Del perfume. ¿Te parece si lo olemos? ¿Te gustaría que lo olemos? Sí, quiero oler esa fragancia masculina. Pues vamos a ver. Ahí está. Bueno, como estoy en mi cuarto, voy a hacer relajo. A ver. Olé, sentí. Uy. Riquísimo. Uy, definitivamente todas las cualidades de un hombre súper sexy. Por cierto, yo no sé si viste aquí en la cama, porque me agarraste jugando Nintendo, fíjate. Me agarraste jugando videojuegos, porque sí, esa es otra cosa también que me gusta mucho, los videojuegos. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Me gusta Zelda. Me gusta mucho el Zelda. Y como te mencioné anteriormente, eso le responde a este tatuaje. Por cierto, se me olvidó decirles algo y es que, como bien les dije, soy apasionado de Zelda y también colecciono estas figuritas que son precisamente del videojuego. Estos son amigos. Amo estas figuritas. Las tengo, de hecho, las tengo todas. Y también recientemente empecé a coleccionar estas que son de Metroid, que también me gustan. Enséñanos más dibujos. Yo veo que tenés perfecto un súper talento para el arte. Mira, estos me encantan. Yo no sé si... ¿a vos te gustan como esos dibujos clásicos?
Pues fíjate que con estos quise hacer una tendencia, como esa imagen clásica del busto griego, del busto romano, pero con un toque de color para que se viera psicodélico o moderno. De hecho, esta es una colección de tres y debo uno todavía. Este es Poseidón, Zeus y, por supuesto, falta Hades. Espérate. ¿Pero cuánto tiempo te tardaste en hacerlo? Ah, se cayó. Fíjate que lleva bastante tiempo y bastante proceso, porque mi técnica en este caso con estos dos es con colores acuarelables. O sea, es con lápiz de color y sí, te toma un poquito de trabajo, pero vale la pena el resultado. No, yo creo que estás viendo que yo creo que te encantan, ¿verdad? Te los querés quedar. Me encantan. Yo creo que si te hace falta uno, ya vas a saber quién te lo robó. Ok. Hace poquito hablaste un poquito de la vida íntima de David. Ajá. Así que quiero que me contestes esta pregunta y me digas, cuando tengas hijos, ¿cuántos quieres tener y a qué edad los quisieras tener? Pues fíjate que en realidad sí tengo como límite, o sea, los quiero tener a los 35 y quiero tener la pareja. Me gustaría tener al varón y a la niña. Obviamente necesitas una perfecta compañera para poder tenerlos. Así que, ¿cuáles son esas características ideales que debe tener esa mujer? Ok, excelente. Características ideales, en realidad, me quedo con una, fíjate, que sea auténtica. ¿Cómo te enamoran a vos? Pues precisamente con la personalidad y, como bien dicen, que te haga reír. Tampoco es que significa que vaya a tener que ser una payasa la persona, pero sí, que te haga reír y sobre todo que sea genuina, ¿no? Y que demuestre en realidad quién es, sus verdaderos colores. Oíme, ¿tenés alguna crush ahorita? Yo crush, pues sí, creo que Dua Lipa cuenta como crush. No. Okay. Famosa no. Famosa no cuenta. Ok, está bien. Creo que sí, pero te lo vamos a dejar en misterio porque pues podría ser alguien de alguien, una compañera de trabajo, no vamos a decir nombres. Bueno, ya no te hostigo, pasemos a otro tema. Bueno, okay, ¿cuál es un consejo que te dieron de niño y que nunca vas a olvidar? Que nada en esta vida es gratis y que tenés que trabajar. ¿Tenés algún sueño que hasta ahora no has podido realizar, pero que en un futuro te gustaría realizar? Ok, bueno, pero antes quiero que pasen adelante, que se sientan un poquito más cómodos. Fíjate que un sueño que me gustaría y que todavía está pendiente es precisamente el arte o la pintura y el dibujo, pero a un nivel profesional, a un nivel tipo artista, ¿no? Entonces eso me gusta bastante. Esa idea la tengo como en mente y es una meta que quiero cumplir. ¿Dónde estará David Fortín en el 2025? Ok, una pregunta compleja. Siento que me gustaría ser una imagen fuerte en cuanto a presentador de televisión de Honduras, pero me gustaría también incursionar en la actuación, porque pues por ahí tuve mi participación en una película y te soy honesto, me enamoré de la experiencia. Por cierto, ¿querés que te sirva un poquito de jugo? Te traje jugo, fíjate. Pero yo quiero que me hagas un trago. Trago, vamos a ver qué te puedo hacer. ¿Cuál es tu trago favorito? Los mojitos, me encanta el mojito. ¿Y cuál es el trago que sentís que mejor te queda? El trago que sí, ok. Pues yo creo que un martini de limón me gusta mucho, fíjate. Es que limón, soy como amante de esta fruta, ¿no? Yo te veo como una persona súper linda y súper amable, pero gracias. ¿Qué es lo que definitivamente te hace enojar? Uf, que no sean puntuales. Odio la impuntualidad. Eventualmente fallo también como una persona impuntual, sin embargo, la carrera de arquitectura me enseñó a ser muy cabal con el horario. Imagínate en esas clases donde te cancelaban tu clase si no llegabas a tiempo, entonces me marcó mucho. Así que, si no me querés hacer enojar, sé puntual, por favor. Ok, relajémonos. Ok. Hacenos la bebida que nos estabas platicando anteriormente. Bueno, mira, te voy a servir jugo en realidad porque, pues, ahorita no tengo particularmente tragos, pero yo sé que te va a gustar porque este lo preparé. Este, pues, lo hice con una preparación previa y tiene, pues, algo mágico, le vamos a llamar. Si quieres, mientras tanto, te hago otras preguntitas. A ver, claro. ¿Cuál fue tu reacción cuando te dijeron que ibas a estar en las mañanas del 5? Pues fíjate que me encantó. La idea me encantó siempre. Cuando vos iniciás en televisión, yo no sé si es la experiencia de muchos, pero cuando vos iniciás o incursionás en la televisión, siempre te imaginas estar en el mejor lugar. Y precisamente eso me pasó con las mañanas del 5 y fue como un sueño hecho realidad, es decir, lograr estar en una de las plataformas más grandes y más bonitas de Honduras.
¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo te ha recibido la casita más alegre de Honduras? Pues me ha recibido totalmente con los brazos abiertos, me ha recibido bien. Ha sido una experiencia bonita porque realmente se siente el calor de familia, se siente ese contacto, digamos, íntimo, en el sentido de que todos nos entendemos y todos trabajamos en conjunto. Eso me encanta, fíjate. Ajá, ¿por qué elegiste ser arquitecto? Pues fíjate que desde pequeño siempre me gustó el dibujo e incluso estuve en un colegio de dibujo técnico y desde ahí me encantó. Sentí que mi parte en el mundo tenía que ver con aportar creatividad. Entonces, en ese caso, amé la carrera de arquitectura porque era la que más se asemejaba a potenciar mis habilidades. ¿Cómo es un día en la vida de David Fortín antes de llegar a trabajar a las mañanas del 5? Ok, te soy honesto, era un poquito relajado, pues porque llevaba yo un tiempo bastante tranquilo, siempre desarrollando planos con otros colegas. Me llamaban y me decían, David, ayúdame con este juego de planos. Pues ya lo hacía, pero lo hacía muy a mi tiempo. Y ahorita que entro a las mañanas del 5, me doy cuenta que realmente ustedes es una locura todo lo que se hace para lograr llevar a la pantalla todo el trabajo que hacemos en las mañanas del 5. Así que, pues ahora me toca, mira, ponerme más las pilas. ¿Cuál es ese último mensaje con el que nos quisieras dejar en este día? Pues que vivan la vida en su totalidad, disfruten cada momento. Y hay otra frase también que a mí me gusta y es que siempre ante cualquier cargo o antes de cualquier posición jerárquica en el trabajo o antes de cualquier situación de beneficio, todos somos seres humanos y todos vivimos en un mismo lugar para compartir. Así que mi mensaje es que hay que querernos, hay que amarnos entre todos y disfrutar la vida. Muchas gracias, David. De verdad que ha sido espectacular este ratito que hemos estado en tu casa y la verdad es que me voy a quedar probando este trago. Muchas gracias por recibirnos. Claro. No, a la orden, ya sabes, sos bienvenido. Bueno, chicos, yo creo que me van a tener que disculpar, pero voy a tener que seguir dibujando. Tengo trabajos pendientes, así que lo siento, pero me tengo que despedir. Bye.